Amigos de Radio Bamba, es un gusto y un placer saludarles el día de hoy en esta noche tibia y callada de Veracruz, en donde, bueno, estamos de celebración. Hoy, 13 de diciembre del 2013, está celebrando el grupo Pregoneros del Recuerdo, 58 años de larga trayectoria musical. La Plazuela de la Campana es la sede que siempre alberga a este conjunto musical, fundado por don Carlos Pitalúa Rojas, un 13 de diciembre del 1955, en el 25 aniversario de la XCU, en el 930 de amplitud modulada, y fundada por don Fernando Paso Sosa. En unos momentos más vamos a dar inicio a esta magna fiesta del festejo por los 58 años de Pregoneros del Recuerdo, ahora dirigidos por Arturo Pitalúa Álvarez. Nosotros seguimos aquí en Radio Bemba, Veracruz. Estamos celebrando 58 años de vida artística y les agradecemos que nos acompañen esta noche, que sean nuestros invitados principales, y esperamos que la pasen muy bien. Ok, vamos a continuar. Bueno, este tema que van a escuchar es un tema que hice hace algunos años con motivo del aniversario de sus amigos Pregoneros del Recuerdo. Se llama La Tradición Continúa. Ojalá sea de su agrado, y eso dice así.
no fuera a decir que este grupo seguiría sonando por tanto tiempo con sabor y armonía. Pregoneros del recuerdo, legendarios sin igual. Cumple un año más de la gran vida musical. Agradecimiento por la pieza fundamental de este gran acontecimiento. Muy contentos celebremos con Carlito Pitaluda. Nunca te olvidaremos, tu tradición continúa. Experiencias tengo bastantes, haber acompañado a tantos artistas que se me van el nombre en este momento, pero gratos momentos, gratas experiencias, viajes al extranjero, que eso únicamente lo puedo disfrutar como músico, como persona y con mis compañeros, es no lo puedo descifrar pues. Muchísimas gracias, Lalo, y bueno, seguimos aquí en La Rumba con Pregoneros. Así es, y que siga La Rumba por siempre con Pregoneros de Recuerdo, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Es un tema pícaro, muy sabroso,
aquí en Veracruz, México, se dice garnacha. Ah, chingado, pues, en Brasil se dice panocha. Por favor, no malinterprete. ¿En Brasil cómo se dice? A ver, tú dilo. No, no, es que no te escuché. Que en Brasil se dice panocha. Panocha. Panochiña. Sí, como dijera Armando Hoyos, panocha. Bueno, ya lo dijo mi compadre. Y esto dice así, a gozar. La garnacha es un sopecito, con sus frijoles refritos, su salsita colorada y su queso en polvorón. Es una cosa exquisita, que a todo el mundo le agrada. Tiene cebolla picada para darle buen sabor. Me gusta todo paisano, como el sombrero cruzando. Y tiene su cantarcito, alegría, fino sabor. Oiganme usted, vecinita, usted qué mujer bonita. Prepárele a su marinito, su garnachita mejor. La garnacha es un sopecito, con sus frijoles refritos, su salsita colorada y su queso en polvorón. Es una cosa exquisita, que a todo el mundo le agrada. Tiene cebolla picada para darle buen sabor. Me gusta todo paisano, con el sombrero cruzando. Y tiene su cantarcito, alegría, vida y sabor. Oigan usted, vecinita, usted qué mujer bonita, prepárale su marinito, su garnachita mejor. Dame la garnacha, nena, usted es mi viejito. Dame la garnacha, nena, estoy poniendo el chilito. Dame la garnacha, nena, te la caliento y no te la come. Dame la garnacha, nena, aguántame un momentito. Dame la garnacha, nena, te estoy poniendo su frijolito. Gente bonita que nos acompaña y sigue llegando aquí a la plazuela de la Campana. Amigos, y de la primera generación de pregoneros del recuerdo me encuentro nada más y nada menos que con Efraín Pérez Juárez, mejor conocido como Chiquilín, trompetista de pregoneros del recuerdo. ¿Cómo estás, mi estimado Efraín? Muy bien, estamos aquí dándole todavía. Oye, me cuenta Arturo que eres de la primera generación de pregoneros del recuerdo. Sí, yo toqué con Carlos en el 62, 61, 62, por ahí. O sea que estuviste junto con los grandes, con don Carlos Pitalúa. Sí, Carlos. No. Carlos Jara y todos esos. Carlos Lara, Carlos Lara. Pancho Silva, Pepe Neo González, Cachorro, Juanelo. ¿Ustedes a Lota? ¿Ya cuántos años tienes en la música, Chiquilín? Para ser exacto, 60. 60 años, una larga trayectoria. ¿Tienes qué? 60, 75, creo. 76. 76 años, o sea, toda una vida ya en la música. Pues. Y le sigo todavía. ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Óyelo!
aplauso, venga. Buenas noches, señor. Pues realmente es un honor estar con ustedes aquí en este día tan memorable para don Arturo Pitalúa. Pues ya hemos comentado mucho lo del aniversario de los pregoneros y todo. Sin embargo, yo quisiera comentarles una anécdota muy, muy especial que tengo de hace pues prácticamente 18 años que llevamos aquí en la plazuela con la cuestión de los eventos, tratando de crear un foro de atracción turística y conservar pues nuestras tradiciones. Yo recuerdo que en esa época que iniciamos aquí el proyecto en la plazuela, el maestro Arturo y los muchachos pregoneros tocaban en varios lados y yo iba a escucharlos porque siempre me ha encantado su forma, su música y todo. Y como niño pensaba yo, y era mi sueño, dije, caray, ¿cómo le haré para que algún día el maestro y los pregoneros toquen en la plazuela de la Campana? Y como todo en la vida, a base de trabajo, de esfuerzo, pues se me concedió. ¿Cuántos años ya de que se le concedió ese deseo de que estuvieran aquí en la plazuela? Exactos no recuerdo, pero conmigo aquí en la plazuela son un poquito más de 15 años. Y ya cuando pues nos dimos a la tarea de invitar al maestro Arturo, pues él muy amablemente aceptó, hubo las pláticas correspondientes y por fin se me concedió mi sueño de traerlo, aunque fuera una vez, con pues una respuesta fabulosa, que esa primera vez, repito, pues ya son más de 15 años. Pero se alejó de una palma.
fiel, a quien siempre he respetado. Pronto será vivo fiel, a quien siempre he respetado. De flores es un vergel, es un hombre muy educado. Y aquel que trate con él quedará desengañado. Muchacha y aquí, al verla siento placer, aunque no sea para mí, yo las debo de querer, porque recuerdo que fui nacido de una mujer. Jesús Francisco Andrade, mejor conocido como Chico Andrade. ¡Apláudale, no sean así, hombre! Muchas gracias. Me siento honrado en esta gran invitación que me hicieron en este aniversario de este grandioso grupo. Pitarrubo, muchas gracias. Que Dios nos siga conservando como debe de ser, para todos. Gracias. Despidamos con un fuerte aplauso a Chico Andrade. ¡Chivino! Amigos de Radio Bemba, bueno, estamos con uno de los integrantes de Pregoneros del Recuerdo, Ramón Iglesias Villa, mejor conocido como El Pasudo. ¿Cómo estás, Pasudo? Bien, mano, pasándolo bien con la flota. A mí me gusta la música de chamaco. Ha salido yo a las comparsas de cargadores. Mi papá fue rey del carnaval del 54. Mi abuelo fue raza cubana. Y yo también tengo raza cubana. Claro. Y así pasan las cosas. Y estoy con los Pregoneros del Recuerdo. ¿Ya cuántos años tienes con Pregoneros? Mira, no me acuerdo muy bien, pero yo, desde que estaba Arturito de chico. Niño, chico, ahí empecé con Arturo. Tocas aquí las maracas, las claves. Percusionista. Percusionista, eres percusionista ya de muchos años también. Sí, también. No toco la puerta de mi casa porque no me dejan entrar. Para los chomacos de la tercera generación, se oye el problema del recuerdo. Para Gris, para Ángel. Tigresa, Irma, el centro del malecón, con ansias de vivir. No dame un beso a la luz de tu sonrisa. Cantar con toda canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana. Tú tienes problemas y yo mis situaciones. Tú tienes problemas.
sensaciones. Paso por el malecón con ansias de vivir. Rogarle un beso a la luna, tu sonrisa. Cantar con tu canción de la mañana. Y esperar que llegue otro fin de semana. Y esperar que llegue otro fin de semana. Tradicionales o jarochas. ¿Ustedes creen? Tradicionales o jarochas. Porque ustedes lo pidieron, señoras y señores. Volaron cuatro palomas por todita la ciudad. Hoy por ser día de tu santo, así. Aplauso para las Lupitas, no sean así, hombre. Doña Pelos, venga usted por aquí, rápidamente. Rápido, rápido.
rápido, córrale usted. No, si es pasionada. Le estoy diciendo que rápido, mírala. Toda pasguatona ella. Suba. Súbale, súbale, súbale. Aquí en la campana le conocemos como la tía Gamboín. Tiene muchos sobrinos. Una víctima del Tunayán. A ver, unas palabras, por favor. Pégase al aparato. No lo agarre así, por favor. Sentimos feo. Pégase, está el aparato, hombre. Bueno. No le tenga miedo. Bueno, muchas felicidades. Más cerca. Bueno, buenas noches para pregoneros y para el público en general. Muchas felicidades para ellos, que no sean hoy y siempre y toda la vida. Ok, bonitas palabras que llegan al corazón. La verdad estoy al borde del llanto, me siento muy conmovido. Bueno, a la mañanita, a ver. Su madre. Para todos ustedes un beso. Repártalo. Empiece por la derecha. A él, a Ramón, él que no. A él, a él. Oh, en la boca, en la boca, en la boca. Sí. Beso. 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 Órale, Ramón, no le hagas al pendejo. Para la trompa. Para todos. No, él es el representante. ¡Órale, Ramón, hombre! Dale, besito, dale un piquito, hombre. Dale, besito, Ramón. Se me hace que este niño es Jotito. ¿Es qué? Jotito. Para todos. No puedo decir Jotito. ¡Beso a todos! ¡Dos! ¡Beso a todos! ¡Seguridad! ¡Sácame esa borracha!
ilusión. Una ilusión que se va, nunca se debe llorar. Pero un amor de verdad, nunca se debe olvidar. Canta, si olvidar quieres corazón. Complacida, Lupita. Gracias. Continuamos con más música. No, pues nos sentimos muy halagados de estar en esta reunión, sobre todo el festejo del 58 aniversario de Pregoneros del Recuerdo, que es un grupo excelente de músicos veracruzanos que quizás pues hayan pasado desapercibido para mucha gente en Veracruz, pero creo que se merecen estar en un lugar de primer orden en todos los ámbitos de la República. Por supuesto, ellos han viajado, han recorrido varias partes de la República Mexicana y son el sello exacto representando la veracruzanidad. Así es, y espero que la tradición no termine. Guardado, recorrí muchos lugares, muchas dependencias, trabajé en muchos sitios, y un día ya regresando a Veracruz, porque tengo 19 años de jubilado, me encontré en la carpeta hace poquito y recurrí a mi amigo y le dije, oye, pues tengo esto, mira, lo escribí desde tal fecha y ojalá me pudieras hacer unos arreglos. Y sí me los hizo y el resultado es lo que ustedes saben. Y últimamente esta que la denominé Rumberas Jarochas y que es una cosa que le dediqué a la campana y a Villa del Mar. Sí, sí, sí. Y así surgió esto. Pues son los puntos exactos donde, bueno, se presenta Pregoneros del Recuerdo, donde la gente viene a guarachar, a bailar y a distraerse un poco. Así es. Este tema ya lo sonamos hace rato, es del ingeniero Jorge Frandos y se llama Rumberas Veracruzanas. Esto dice así. Consulté cientos de estrellas y todas me comentaron, me inspiraré en cosas bellas. Y todas me comentaron, me inspiraré en cosas bellas. Recorrí el mundo entero y al fin lo pude lograr. Estaban en la campana y otras en Villa del Mar. Estaban en la campana y otras en Villa del Mar. Eran mujeres hermosas, con ritmo para bailar. Todas ellas muy preciosas, sin mi por inspirar. Con su mirada sensual, hoy mi rumba se enganara. ¿Qué más puedo yo pedir? Que son veracruzanas. ¿Qué más puedo yo pedir? Si es que son veracruzanas. En la campana, también en Villa del Mar, rumbeaban en la campana, también en Villa del Mar. Si tú quieres guarachar, yo te invito a Villa del Mar, rumbeaban en la campana, también en Villa del Mar. Su mujer es enganada, la plazuela de la campana, rumbeaban en la campana, también en Villa del Mar. Con su ritmo para bailar. Y así me pude inspirar, que van en la campana, también en Villa del Mar.
los viernes venimos y venimos a gozar con los pregoneros. Es ya tradición, esto es tradición, hermano. Ya 58 años, hoy te tocó estar aquí presente. 58 años y gozando aquí, me tiraste un palomazo aquí con ellos. Siempre gozando los viernes. Claro que sí, pues muchísimas gracias, hermano. ¿Y algo más que quieras agregar? Nada, un saludo para mi mamá que me está viendo. Mamá, graba esto porque no vuelvo a salir aquí en televisión, Seguimos con la rumba aquí en la Plazuela de la Campana en este aniversario número 58 de Pregoneros del Recuerdo. Y a mi lado está Arturo Pitalú Álvarez, director musical de Pregoneros del Recuerdo. ¿Cómo estás, mi estimado Arturo? Aquí irán, pues agradeciéndole la presencia a ustedes que están en la vanguardia de todo lo que sucede en el gremio musical. Pues estamos festejando los 58 años de haberse fundado Pregoneros del Recuerdo por mi padre, Carlos Pitalú Rojas, ya fallecido. Un 13 de diciembre como hoy, pero de 1955. Oye, estamos a unos pasos ya de los 60. Pues ya, ya ahora sí que estamos en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Vamos a tratar a ver cómo se dan las cosas, ¿no? De aquí a ese entonces, para pues, hacer un festejo que sea recordado, ¿no? Por todo Veracruz. Recuérdale a la gente un poco de cómo se forma Pregoneros del Recuerdo, ya lo mencionaste, un 13 de diciembre de 1955, pero el motivo principal. Bueno, el motivo fue el 25 aniversario de una gran radiodifusora que aún está vigente, la XCU. Y en ese entonces estaba el locutor Lalo Rueda, ya fallecido. Y invitó a mi papá, le dijo, oye, Pitalú, ¿por qué no ¿por qué no vienes a hacer un programa tocando música de Pedro Flores, Marcano? Mi papá le gustaba mucho esa música. Y empezó a juntar a sus amigos que de la orquesta y empezaron a ensayar. Debutaron en el Teatro Estudio de Gómez Farías. Y posteriormente pues se juntaban para las pachangas, cumpleaños, que había un mole, ahí iban. Entonces no se llamaban Pregoneros del Recuerdo. Se llamaba el Mascaña, o el Cotorreo del Mole, y dónde va a ser, y ahí decían en la radio, está al lado. Y después de que terminaban de tocar con las orquestas, porque antes eran orquestas, y había pocos grupos, sí, danzoneras, había pocos grupos soneros, y entonces aquí en Veracruz. Bien, Arturo, y bueno, 58 años, y bueno, toda una trayectoria, muchos amigos, muchos músicos que han pasado por estas filas de Pregoneros del Recuerdo. Infinidad de compañeros músicos, muchos ya fallecidos. Ha habido, pues ahorita ya vamos a llamarle segunda generación todavía, porque la primera era mi papá y yo soy la segunda. La tercera, ojalá y mi hijo quiera seguir mis pasos. Sí le gusta la música y tiene aptitudes, pero pues hay que dejarlo que solito él lo pida, ¿no? Oye, Arturo, viajes han tenido por varias partes de la República, inclusive Cuba, pero tuvieron una condecoración en el 2005.
Sí, efectivamente, por sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, fuimos reconocidos como ciudadanos distinguidos. En 2005 fue, efectivamente. Hemos participado en innumerables festivales en la República Mexicana. Hemos salido al extranjero en dos ocasiones. Y pues lo que tratamos de hacer aquí en Veracruz, nosotros, en lo particular pregoneros, es seguir difundiendo la música nuestra, la música mexicana, la música veracruzana. Y claro, no dejar de tocar la música puertorriqueña, cubana, porque pues de ahí viene todo, ¿no? Pero tratar de imprimir lo nuestro, nuestro sello, dar a conocer los nuevos valores, nuevos compositores como el ingeniero Jorge Frantos, que se ha destapado hace muchos años, en el 56, 60, hizo dos temas, y hasta apenas me los dio, y se los escribí, les hice el arreglo, y posteriormente le ha llegado la inspiración, y le he estado escribiendo, y pues eso se trata, que la gente, pues, que aporte, ¿no? Porque sí hay talento en Veracruz, sí hay buenos músicos, sí hay compositores, sí hay letristas, pero pues hay que darles oportunidad también a ellos, ¿no? No nada más volver a grabar lo mismo. Digo, hay que dar a conocer lo nuestro. Arturo, ¿algo más que quieras agregar para los micrófonos de Radio Verde? Agregar a Domingo Lucas, a mi amigo Domingo Lucas, a ti, Irán, por siempre estar, repito, a lo que pasa, pendientes. Y por ser seguidores de Pregoneros del Recuerdo. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, estas fueron las palabras de Arturito Pitaló Álvarez, director musical de Pregoneros del Recuerdo. Y nosotros seguimos con más. De esta manera, amigos, hemos llegado al final de este importante evento que fueron los 58 años de Pregoneros del Recuerdo, esperando que les haya gustado a todos ustedes. En la cámara y la producción, Domingo Lucas Ramírez, un servidor Iván Barrientos, se despide y nos vemos en la próxima.
decir. Cuando se ha amado, recordar es vivir. Poco a lo pasado, el sentir una luz de emoción, a llorar un amor.